Que el Señor lo bendiga a todos. The Lord bless us all. Me da gusto que estemos nuevamente juntos. We're happy to see everyone back together again. Este es el primer día que predicamos la palabra aquí. This is the first day that we are preaching here. Esperemos que pronto Dios nos dé nuestra casa. We're hoping that soon the Lord will give us our home. Pero donde Él nos mande, ahí vamos a ir. But wherever He sends us, we're going to be there. Amén. ¿A quiénes les gusta comer mucho? Who likes to eat a lot? Hazte la mano. I'm in this pit. A mí me gusta comer mucho. I like to eat a lot. Me encanta la cocina también. I love the kitchen as well. Mi hija luego me dice, ya salte de la cocina. My daughter tells me, get out of the kitchen already. Pero a mí me gusta cocinar. But I like to be in the kitchen today. La palabra que hoy nos da nuestro Señor, the scripture that the Lord is giving us today, es en Génesis 1:29. It's in Genesis 1:29. Le puse como título la dieta bíblica. I put as a title the biblical diet. Amén. ¿A quién le gusta hacer dieta? Who likes to do diets? No. No, nadie. Cuando estén listos, me dicen con un amén. Whenever you're ready, let us know you're ready with an amen. 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 Amén. Isn't it at the beginning? At the very beginning, yes. En este tiempo todavía, in this time still, no se podía comer carne. You couldn't eat meat. Cuando se comió carne, fue cuando Adán y Eva pecaron. Whenever meat was first consumed was when Adam and Eve first sinned. Porque él tuvo que sacrificar a un cordero. ¿Qué es un cordero? A un borreguito. Oh, okay, so they had to sacrifice a sheep para poder él cubrir a Adán y a Eva, para poderles hacer ropa a Adán y a Eva. So yeah, they had to sacrifice the lamb so they could become clothed. Porque recuerden que ellos andaban desnudos. Because remember that they were naked. Y en ese tiempo era
Cuando Dios vistió a los primeros hombres. And in that time was when God clothed the first man. So, en las escrituras hebreas, so in the Hebrew scriptures, se cree que él mató borregos. It's said to be believed that he killed sheep. Para poderlos cubrir a ellos. To be able to clothe them. Después los sacó del paraíso. After that, they were taken out of paradise. Y ya fue cuando nosotros, cuando ya todos empezamos a comer carne. And that was when, after that, everyone started eating meat. Amén. Porque primero Adán y Eva, ellos comían de todo el huerto. Because in the beginning, Adam and Eve would eat from the fruit-bearing trees, whatever fruit they could. Amén. Solamente de un árbol no podían comer. It was only one tree that they could not eat from. Amén. A hoy en día, nowadays, no nos gusta comer de todo, ¿verdad? We like to eat of everything, right? Pero le estamos haciendo daño a nuestro propio cuerpo. But we are damaging our own body. Antes era un jugo de naranja. Before it was juice, like orange juice. Era una naranja exprimida. It was an actual orange squeezed out. Amén. Y ahora ya son jugos artificiales. And now it's artificial juice. ¿Cuánta azúcar tiene? How much sugar does that have? A lot. Mucha, ¿verdad? A lot, right? Antes, los animales eran criados de una manera natural. And before, animals were raised in a natural way. Ahora tienen muchas hormonas. And now we have a lot of hormones. Mucho químico. A lot of chemicals. Que no nos hace bien a nuestro cuerpo. That are not good for our body. Amén. En Génesis 9:3. In Genesis 9:3. ¿Lo puedes leer, Connie, por favor? Connie, if you are able to read that. Everything that lives and moves about will be food for you, just as I gave you the green plants, I'm not leaving you everything. Amén. Aquí nuevamente Dios nos está hablando. The Lord is telling us again here. Que todo lo que se mueve, that everything that moves, amén, todo lo que se mueve, porque anteriormente era las plantas, that everything that moves, because beforehand it was all plants, ahorita ya nos está diciendo todo lo que se mueve, and now he's telling that saying that everything that moves, amén, porque primero eran vegetales, because at first it was just vegetables, frutas, fruits, semillas, seeds, ya después, and now afterwards, fue carne, it was meat, fruta, fruit, semillas, seeds, amén, ¿sí ven el cambio? Do you see the difference, or the change? Dios desde un principio ha cuidado nuestra alimentación. God, since the very beginning, took care of our health, our food intake. Él quiere que nosotros estemos sanos. He wants us to be healthy. Pero ¿qué hacemos nosotros? But what do we do?
Si no queremos cocinar, vamos a comprar hamburguesa. If we don't want to cook, we go and get a hamburger. ¿Cuánta grasa te estás comiendo? How much grease are you eating? ¿Por qué no vas y compras una ensalada? Why don't you go in and buy a salad? La hamburguesa, the hamburger, cheeseburger, te va a poner con el estómago así. It's gonna make your stomach like that. La ensalada, the salad, te va a hacer sentir bien confortable tu estómago. It's gonna make your stomach feel very comfortable. Amén. En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, por eso los hombres vivían más años. That's why in the Old Testament men would live longer. Amén. Se habla de 100, de 200, de 300 años. It talks about 100, 200, 300 years. Y hoy en día, and nowadays, el más viejo, the oldest one, que he escuchado yo, that I've heard of, 110 años. 110 years. Nosotros mismos nos estamos destruyendo. Us ourselves are destroying, or we're destroying ourselves. Dios dejó desde un principio lo que era la comida perfecta para nosotros. God left since the very beginning the food that was perfect for all of us. ¿Saben por qué hay tanta hambre? You know why there's a lot of hunger? No es porque Dios no provea. It's not because God doesn't provide. Dios provee. God provides. Pero nosotros comemos de más. But we eat too much. Y también por la corrupción de los gobiernos, claro. And because of the corruption in the government as well. Que hay que orar por ellos. Yeah, we have to pray for them. Amén. Pero si todos comiéramos lo que debe de ser, but if all of us ate what we were supposed to eat, alcanzaría la comida. The food would be enough for everyone. África fuera un país sin hambre. Africa would be a place without hunger. Y muchos otros países. And a lot of other countries as well. Amén. Aquí la gente, si sufre, es porque no quiere trabajar. People here, if they suffer, it's because they don't want to work. Este es un país bendecido. This is a blessed country. Este país fue iniciado por gente cristiana. This country was started by people who were Christians. Amén. Este país está bendecido. This country is blessed. A lo que voy. To what we're going to. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. God wants us to take care of our bodies. Porque somos templo del Espíritu Santo. Because we're the temple for the Holy Spirit. Está bien comer lo que se te antoje. It's good. It's okay to eat whatever you are craving. Come poquito, se te antoja, cómetelo. Just eat a little bit. If you want it, just eat it. Pero tenemos que pensar en las otras personas. But we have to think about the other people as well. ¿Cuánta ropa tienes en el closet que la tienes ahí guardada? How much clothes do you have in your closet that you just have there stored? ¿Cuánta comida tienes en el refrigerador que se te ha echado a perder? How much food do you have in your refrigerator that just goes to waste? ¿Cuánta comida tienes ahí guardada que dices, es despensa para el mes? How much food do you have there stored in your pantry? That you say it's for the whole month. ¿Cuántos zapatos tienes? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? How much shoes do you have? How many pairs of shoes do you have? ¿Tienes dos pies? You have two feet. Yo tengo dos. I have two. ¿A cuánta gente has ayudado? And to how many people have you helped? ¿Sí ven por qué hay hambre? You see why there's hunger? Porque nosotros mismos, el mismo pueblo de Dios, because us,
the same town of God. Somos egoístas. We're egotistical. ¿Cuánta gente hay allá afuera que necesita de lo que nos sobra a nosotros? How many people are out there that need of what we have too much of? Y no los ayudamos. And we don't help them. Amén. No nos gusta comer saludable. We don't like to eat healthy. Nos gusta comerlo más rápido. We like to eat what's quick and convenient. ¿Cierto? Right. ¿Cierto? Right. ¿Por qué no comemos saludable? Why don't we eat healthier? E invitamos a esas personas de allá afuera a darles de lo que tenemos nosotros. And we can invite those people out there that don't have enough to come eat what we do have. Hoy en día muchas iglesias nowadays, a lot of churches solo piensan just think en hacer dinero, in making money. Y yo me pregunto, ¿dónde está ese dinero? And I ask myself, where is that money? Los diezmos y las ofrendas, the offerings that people give, son para el mismo pueblo de Dios, para poder ayudar a gente. It's for the same town of God to be able to help people. Entiendo a las personas que están en sillas de ruedas. I understand people who are in wheelchairs. Entiendo a las personas que están tiradas en una cama. I understand people who are in bedrooms, just laid out on a bed. Que ellos comen lo que ellos pueden. That they can eat whatever they can, that they only eat what they can. Pero si nosotros somos hijos de Dios, But if we're children of God, tenemos que ir a ayudar a esas personas. We have to go help those people. Amén. Darles de comer de lo mejor que tenemos nosotros. Give them to eat the best of what we have. Pero tenemos que empezar por nosotros. But we have to start with ourselves. Nosotros tenemos que empezar a comer bien. We have to start eating. Ahorita estamos comiendo la palabra de Dios. Right now we're also eating the scripture of God. Esta comida que tú estás comiendo, llévasela a otra persona. That food that you are eating, go ahead and go take it to another person. Fíjate qué tienes en tu refrigerador. See what you have in your refrigerator. Come saludable. Eat healthy. Y reparte también. And give out as well. Fíjate qué tienes en tu guardarropa. See what you have in your pantry or in your closet. No des lo que no quieras. Don't give what you don't want. Da lo que más te gusta. Give what you best or what you most like. Fíjate cuántos pares de zapatos tienes. See how many pairs of shoes you have. No des los que no te gusten. Don't give the ones that you don't like. Da los mejores que tienes. Give the best ones that you have. Amén. Porque Dios nos da lo mejor de lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros también. Si tú comes bien, if you eat good, dales de comer bien también. Give other people good to eat as well. Amén. Porque va a haber tiempos. Because there's going to be times en los últimos tiempos, in the last days or the last time, van a prohibir ciertas comidas. They're going to prohibit certain foods. Ya las están prohibiendo. ¿No se han dado cuenta? They're already starting to prohibit some foods. Have you not noticed? Hay iglesias. There's churches. Y no las critico. And I don't criticize them. Porque cada quien va a dar cuentas con Dios. Because everybody, each person is going to be judged by God. Pero Dios dice que todo lo que Él creó, que todo lo que Él nos dejó, but God says that everything that He created and everything that He left for us, es para que comieran. It's for us to consume. En algunas iglesias, in some churches, no voy a decir nombre por respeto, I'm not going to say any names out of respect, no pueden comer carne unas, but they can't eat meat.
some churches can't eat meat. No pueden tomar café. They can't drink coffee. Y diferentes comidas que están quitando. And different foods that each church is taking away. ¿Qué es más importante? What is most important? ¿Obedecerle a Dios? To obey God. O ¿qué es más importante? ¿Obedecerle a Dios? What's more important? To be obedient to God? ¿O quedar bien con la gente? Or to be in good standing with other people? No. Primero le tienes que obedecer a Dios. First you have to obey God. Porque Dios es el Rey de Reyes. Because God is the Lord of Lords. Él es soberano. Yes. Él es grande, Él es Dios. He is great. He's God. Yo no voy a agradar a la gente. I'm not going to go out there and please people. Yo soy así como me ven. I am like this, how you see me. Yo los amo a todos ustedes. I love everyone here. Yo ayudo a las personas que yo puedo. I help whoever I can. Oro por toda la gente. I pray for everyone. Y siempre estoy cuando están llamándome. Siempre estoy ahí. And I'm always there when I get a phone call. Pero yo amo más a Dios. But I love God more. Amén. Yo obedezco a Dios. I am obedient to God. Al hombre no. The man no. ¿Saben por qué la iglesia está aquí? You know why the church is here? Porque ahora con este virus, because now with this virus, cerraron las iglesias. They closed the churches down. Y a mí Dios me dijo, and God told me, no vas a cerrar la iglesia. You're not going to close the church. Esta es la iglesia de Cristo. This is the church of God. Somos todos nosotros. It's all of us. No es este lugar. It's not the place. Somos nosotros. It's us. Aquí está la presencia de Dios. God's presence is here. Es lo que nos tiene que importar. It's what has to matter to us. La presencia de Dios. God's presence. Y saber que nosotros somos la iglesia. And to know that we are the church. El lugar no tiene nada que ver. The place has nothing to do with it. Si Dios manda que prediquemos allá afuera, allá predicamos. If God tells us to go preach outside, then we'll go ahead and go preach outside. Yo no necesito tener un estadio grande. I don't have to have a big stadium. Yo quiero la presencia de Dios. I want God's presence. Amén. Amén. Es lo más importante. It's what's most important. Obedecer a Dios. To obey God. Que Él esté con nosotros. That He's with us. El hombre se va. The man will go. Si te ve mal o si ya no le caes bien, se va. Si le cae mal, sí. If they don't like you or they don't, they'll just leave. Amén. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4:3. We're gonna go to the first of Timothy, chapter 4:3. Chapter 3 verse 4:3. 4:3, sorry, first of Timothy 4:3. Está nerviosa. En este versículo. In this verse. Viene acerca de que van a mandar a abstenerse de comer alimentos. It talks about how it's going to be said that some people are going to be abstinent from certain types of food. Is that understood? I'm sorry? Está en el 4:3? Chapter 4, verse 3? Mm-hmm. ¿Está en el principio? Sí.
No, está en los últimos libros, ¿no? En los últimos libros. Okay, it should be in the last. Okay. First of Timothy 4:13. Okay. Mm-hmm. Is everybody ready? Almost. Okay. I'm learning the Bible. It's gonna be kind of in the very back. Oh, the six chapters that were six. By Peter, James. Okay. Amen. Amen. So, no más 4:3? 4:3 no más. Forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Amen. Amen. Si se están fijando que dice que van a mandar, prohibirán, se van a abstener de comer ciertos alimentos. So it's saying here that it's going to be sent and forbidden that certain foods be abstained from. Ya está pasando. It's already happening. Lo único que no podemos comer nosotros. The only thing that we can't eat es la sangre del animal. Is the blood from the animal. Porque la sangre es la vida del animalito. Because the blood is the life of the animal. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, when Jesus Christ died, Él derramó su sangre. His life, I mean his blood ran out. Porque la sangre de Cristo es vida. Because the blood of Jesus Christ is life. Para todos nosotros. For all of us. Nos lavó con su sangre. He washed us with his blood. Nos limpió con su sangre. He cleaned us with his blood. Y la sangre de Cristo tiene poder. And the blood of Jesus Christ has power. Amén. Amen. Eso es lo único que no podemos comer nosotros. That's the only thing that we're not able to eat. Amén. Pero todo, la palabra dice que las aves que vuelan, lo que hay en el mar. So, las aves. The birds that fly, whatever is in the ocean. El pescado. The fish. Verduras. Vegetables. Frutas, fruit, todo esto podemos comer. All that we can eat. Pero muchas personas ya no quieren comer carne. But a lot of people already don't want to eat meat. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? So what is the Lord trying to tell us? Nosotros tenemos que poner nuestra alma. That we have to put our soul. Nuestro cuerpo, our body, debajo del Espíritu Santo, below the Holy Spirit. Amén. Para que Él vaya guiándonos. So He can go guiding us. Y dejar de comer tanta comida que no nos está haciendo bien. And to stop eating so much food that is not doing our body any good. ¿Sabes por qué hay tantos enfermos? No one is a lot of sick people. Por ignorancia. Because of ignorance. Porque nosotros ignoramos lo que Dios dejó en la palabra de Dios. We ignore whatever the Lord left us here in the scripture. Dice que su pueblo se está perdiendo. It says that his town is becoming lost. Por falta de conocimiento. For the lack of knowledge. Amén. La Biblia es un libro que tiene todas las instrucciones. The Bible is a book that has all of the instructions. Si te sientes triste, if you feel sad, tienes palabra de Dios. You have a word of God. Estás feliz. Are you happy? Está alegre contigo también Dios. He's also happy with you. Si tienes depresión, if you're depressed, el Señor la saca fuera. Mm-hmm.
The Lord will take it out. Amén. Todo lo que tú sientes, everything that you feel, Él lo sintió. He felt. Y está escrito aquí. And it's written here. Él es Dios. He's God. Él sabe lo que tú necesitas. He knows what you need. Él sabe lo que estás pasando. He knows what you're going through. Pero también sabe que no te estás cuidando. But he also knows that you're not taking care of yourself. Amén. Por eso tenemos que entregarle nuestra alma y cuerpo. That's why we have to give him our body and soul. A el Espíritu Santo. To the Holy Spirit. Que Él sea quien nos guíe. Let him be the one to guide us. Procura cuidarte. Take care of yourself. Tienes que dejar un buen ejemplo para tus nietos. You have to be a good example for your grandchildren. Para tus hijos. To your kids. Amén. Hay que cortar con esa generación de tanta enfermedad. We have to start cutting those generations and generations of illness and disease. ¿Saben por qué hay tanto cáncer? You know why there's so much cancer? Por tanta azúcar. Because of all the sugar. Tanta comida procesada. All the processed food. Cuando podemos comer saludable. When we can eat healthy. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. We're the temples for the Holy Spirit. ¿Cómo está tu templo? How is your temple? ¿Con hamburguesas? With hamburgers. ¿Con pura comida rápida? With fast food. ¿Cómo te sientes después de que comes esa comida? How do you feel after eating that food? Te llena un ratito. You get full for just a little bit. ¿Y luego quieres comer más? And then you want to eat more. ¿Y compras otra vez? And then you go and get it again. ¿Cierto? ¿Cierto? Yes. Is it true? Yeah. ¿Por qué no mejor comemos saludable? Why don't we eat healthier? Vamos a comer vegetales. Let's eat vegetables. Vamos a comer pollo. Let's eat chicken. Pescado. Fish. Granos. Grains. Dios nos está llamando. The Lord is calling us. A que nos cuidemos. And telling us to take care of ourselves. En este tiempo fue un virus. In these times it was a virus. Que fue en el aire. That was airborne. Al rato van a mandar todo eso en la comida. Later on they're going to be sending all that in the food. Y Dios quiere prevenirnos antes. And the Lord wants to prevent that and let us know beforehand. Can we send the virus in? Sí, porque ahorita el enemigo. Because right now the enemy sabe que está en los últimos días. Knows that we're in the last days. Y no se quiere ir solo para allá abajo. And he doesn't want to leave alone down there. Él se quiere llevar a mucha gente. He wants to take a lot of people. Incluso a los hijos de Dios. Including the children of God. Nosotros somos más atacados. We are the ones who are most attacked. Yo amo a todos los pastores. I love all the pastors. Porque yo sé cómo están siendo bien atacados. Because I know that they're the most attacked as well. El enemigo les ha cerrado puertas. The enemies have closed doors. Ha levantado mucha gente en contra de ellos. The enemy has also lifted a lot of people in against pastors. Porque saben que ellos están trabajando. Because they know that they're working hard. Para la obra de nuestro Señor. For God. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? And what do we have to do? Orar por ellos. Pray for them. Ayudarlos. Help them. Levantarlos. Lift them up. Amén. Yo estoy en contra de esos pastores. I'm against those pastors. Que porque tienen congregaciones grandes. That because they have big congregations. Se ríen de los que tienen una congregación pequeña. They laugh at those who have a smaller congregation. Eso no está bien. That's not okay.
Si ven que un pastor cae, if they see a pastor fail or fall, se ríen de él. They laugh at him. ¿Por qué no lo levantan? Why don't you lift them up? Nosotros somos como las águilas. We're like the eagles. Hay águilas nuevas. There's new eagles. Y hay águilas que ya son ancianitas. And there's eagles that are a little bit older or very old. Si ves una águila que cae, if you see an eagle that falls, tírale comida si ya no puede volar. Throw it food if it's not able to fly anymore. No la dejes morir. Don't let it die. No la destruyas. Don't destroy it. Porque ella tiene vida. Because it has life. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros? And what do we do? Si alguien de nosotros hace un pecado, if one of us commits a sin, todos están con el dedo apuntador. We're all there pointing fingers. ¿Por qué no mejor vas a verlo? Why don't, in turn, you go and visit them? Abraza a tu hermano, hermana. Hug your brother, hug your sister. Dile, levántate. Tell them, get up. Esos somos nosotros. That's who we are. A nosotros Dios no nos mandó a señalar a la gente. God didn't send us to signal people out. Aún a los que no sean cristianos como nosotros. Even those who are not Christians like us. Acuérdense que siempre les he dicho, remember that I've always told you, por nuestro testimonio, for our testimony, podemos alcanzar más almas. Through our testimony, we can reach a lot more souls. Amén. Amén. Dios es hermoso. God is beautiful. Pero Él quiere que nos cuidemos. But He wants us to take care of ourselves. Porque déjenme decirles una cosa. Because let me tell you one thing. Estamos en una guerra. We're in a war. Espiritual. Spiritually. Y tenemos que salir vencedores. And we have to be the victor. Hold the victory. Amén. Hoy en día todo el mundo piensa en él mismo. Nowadays everybody is just more concerned about themselves. Nosotros no. Others. Nosotros tenemos que pensar en todo. We have to think about everyone. Amén. Porque nosotros estamos cosechando. Because we're estamos juntando fruto. We are reaping what we sow. Amen. En los últimos tiempos también. In the last times as well. Tenemos que buscar más a Dios. We have to look more for God. Hay que leer la palabra de Dios. It's important to read the scripture, to read the Bible. Orar. Pray. Ayunar. Fast. Tenemos que pedir misericordia. We have to ask for grace. Por toda la gente, aún por nosotros. For everyone, including ourselves. Amén. Pero si tú eres una persona enferma, but if you're a person who's sick, y no te cuidas, and you don't take care of yourself, no sales a caminar por lo menos, don't go out and try to take a walk. ¿Qué fuerzas vas a tener? What strength are you going to have? Una persona que es activa, a person who's active, que procura comer bien, that takes care of themselves and eat good, que está en la presencia de Dios, who's in God's presence, anda muy bien, moves around very easily. Pero una persona que no anda bien, but a person who is not okay, quiere estar acostado, that wants to be laying down, nada le gusta, they don't like anything, no quiere nada, they don't want anything. Nosotros no fuimos llamados a estar sentados. We were not called to be just sitting down. No fuimos llamados tampoco a estar enfermos. We weren't called either to be sick. Amén.
Dios quiere que seamos activos. God wants us to be active. Porque nosotros le estamos sirviendo al reino de Dios. Because we're serving the kingdom of God. Amén. Él quiere que entendamos que es importante cuidar nuestra salud. He wants us to understand that it's important to take care of our health. ¿Recuerdan a Daniel? You remember Daniel? Cuando él ayunó. When he fasted. 21 días. 21 days. ¿Por qué ayunó él? Why did he fast? ¿Por qué ayunó? Why did he fast? Él ayunó porque él estaba viendo todo lo mal que estaba el pueblo de Dios. He fasted because he was seeing how bad God's town was getting. Él estaba triste. He was sad. Amén. Él no comió comida con sabor. He didn't eat food with flavor. Él comió vegetales. He ate vegetables. Agua. Water. A lo mejor quizás dice que él no se puso, pues sí, perfume. He didn't put any, like, perfume or... Él no se vistió con muy buena ropa. He didn't, put very nice clothes on. Él estaba en humillación delante de Dios. He was, in humiliation in God's eyes. Cuando tú entras en un ayuno, when you enter a fast, estás sacrificando tu carne. You're sacrificing your flesh. Y yo les animo. And I encourage you. A que entren en ayuno. That you fast. Para que vayan dejando esos malos hábitos de comida. So you can start leaving those bad habits of eating. Para que vayan dejando esos malos hábitos también de falta de oración, de falta de ver la palabra. I encourage you to fast so you can start leaving those bad habits of not praying enough or just not reaching out to God. Amen. Cuando tú trabajas, when you work, tú pones tu despertador, ¿verdad que sí? You put your alarm on, right? Más para los que entran por la mañana. More for those who work early. Y siempre lo pones a la misma hora. And you always put it at the same time. Se te hace un hábito, ¿verdad que sí? It becomes a habit, right? A veces ya no necesitas ni que suene, tú ya estás despierto. Sometimes you don't even need it to go off, you're already awake. Amén. Así debería de ser. Comer bien. Orar. That's how eating good should be. Praying. Ver la palabra de Dios. Reading the scripture. Y dejar malos hábitos que no nos, que no nos hacen bien. And leaving the bad habits that don't do us any good. Amén. Si nos esforzamos, if we try hard, Dios lo hace. God will do it. Para que empecemos a comer bien. So we start eating good. Siempre que Dios nos, nos ayude. Always y que nos guíe. With the Lord's help and the Lord's guidance. Amén. Amen. Tenemos que comer bien. We have to eat good. Nuestra mejor comida debe de ser la palabra de Dios. And our best food should be the scripture and the word of God. Esta es nuestra mejor comida. This is our best food. Y después vamos a cuidar el templo del Espíritu Santo. And then next we take care of the temple, the Holy Spirit. Amén. Porque si no dejamos esos malos hábitos de comida, no vamos a ver a nuestros hijos crecer. No vamos a ver a nuestros nietos. Y nosotros tenemos que dejar un legado en nuestra familia. ¿Cuál es nuestro legado? El mío es que mis hijos y mis nietos siempre caminen en el camino del Señor Jesucristo. That my children and my grandchildren always walk in the path of Jesus Christ. Mm-hmm. Amén. Quiero que cuando yo muera, I want that when I die, ellos digan, mi abuelita predicaba. My
they say that when I die, my grandma was a preacher. Mi abuelita ayunaba. My grandma would fast. Mi abuelita danzaba. My grandma would dance. A mí me gusta danzar. I love to dance. Y no me canso. And I don't get tired. Pero yo me cuido. But I take care of myself. Y eso es lo que Dios quiere. And that's what God wants. Que dejemos un legado hermoso para nuestra generación. For us to leave a beautiful legacy for our generation. Amén. Tenemos que escuchar la voz de Dios. We have to listen to God's voice. Amén. ¿Qué entendieron de la predicación? What did you understand from today's talk? Take care of your first and you take care of other people. Amen. Mostly just, just take care of yourself and just do more than the bottom line. Just give to others. Yeah. Yeah. To take care of ourselves, because I don't think we really realize all the bad stuff that we put in our body. Mm-hmm. And like she said, we pay for it later. Mm-hmm. Like we enjoy eating a lot. I did love to eat out, but I know that my body will pay for it later. So it's time to take care of ourselves so we can take care of others. Mm-hmm. Come on, if we can still eat out, eat healthy. Yeah. Dios nos dejó tanta comida deliciosa. God left us such delicious food. De veras que solamente hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para cocinar. And it's just that we have to ask God to give us that knowledge to cook it. Él dejó comida bien deliciosa. He left a lot of food that's delicious. A mí me gusta cocinar. I love to cook. Y me encanta comer mucho. Y bien. And I love to eat a lot and eat good. Amén. Uh-huh. Bueno, vamos a ponernos de pie. So let's stand. Vamos a orar para despedirnos. And we're gonna pray to leave. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y porque el Señor nos guíe siempre. And for the Lord to always guide us. Para que comamos bien. So we can eat good. Pero sobre todo que Él sea siempre el centro de nuestras vidas. But for Him to always be the center of our lives. Les voy a pedir una cosa. I'm gonna ask for one thing. Oremos por los pastores. For us to pray for the pastors. Y por todos los siervos de Dios. And for all the servants of God. Porque no es fácil. Because it's not easy. Amén. Dios es el que va a acomodar todo. God is the one who's gonna put everything into place. Pero tenemos que clamar por este mundo. But we have to call out for this world. Amén. Mm-hmm. Oremos. Padre Santo, Rey hermoso, te doy gracias, Señor, por este bello momento, Padre hermoso. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el invitado de honor en esta tu casa, Padre hermoso. Gracias por tus hijos, gracias por tus niños, Señor. Cúbrenos con tu armadura bendita, cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Llévanos con bien. Que nuestra salida sea bendecida y nuestra entrada también, Padre lindo. Cuida a todos los niños. Pon en cada uno de tus hijos, Señor, un anillo de fuego poderoso, Padre. Y cúbrelo, Señor lindo, con la sangre de Cristo Jesús. También, Señor, te pedimos, te rogamos, Padre, que bendiga los diezmos, las ofrendas, Señor, para que podamos hacer buen uso, como tú lo mandes, Rey, a quien tengamos que ayudar, Padre. Abre las ventanas del cielo para todos mis hermanos que no tienen trabajo y para los que tienen, Señor, multiplícales, bendíceles todo, Señor, lo que toque en sus manos, Padre lindo. Bendice a mis hermanos que dieron con un corazón alegre y a los que no pudieron, Señor, también dales, Padre lindo. Gracias, Padre hermoso, alabado seas, Rey lindo. La honra y la gloria sea siempre, siempre para ti. Bendito seas, Rey eterno, Rey amado. Alabado sea el Rey Santo. Gloria sea tu nombre, Padre hermoso. Amén y amén. Amén.
Se siente caliente. Sí. Ah.